Los niños reúnen las esferas del dragón. Bill se queda un poco sorprendido porque él había visto que las esferas del dragón eran más grandes, a lo que Whis responde que el dios de la tierra es un Namekusei y que por esa razón las esferas eran pequeñas. Llega el momento y Goku invoca a Shenlong y rápidamente le dice que si conoce al Super Saiyajin fase dios, porque si no terminaremos destruidos por el señor Bills. Shenlong al oír el nombre del dios de la destrucción se pone muy nervioso, hasta que lo ve y le da su respectivo saludo y pide disculpas por estar por un lugar más alto que él. Bills le dice que no hay problema, que solo se apresura en traer al Super Saiyajin fase dios, pero Shenlong le dice que no se puede hacer eso. Bills se levanta y logra poner más nervioso al dragón, pero este le dice que el Super Saiyajin fase dios es un personaje de fantasía, que está dentro de las leyendas de los Saiyajins, pero hay una manera de poder crearlo, pues en el libro de las leyendas de Namekusei se dice que cuando 5 Saiyajines de corazones puros se juntan de las manos y le dan su espíritu a uno de justo corazón, en ese momento aparecerá el Super Saiyajin fase dios. Entonces Shenlong, ya con ganas de irse, le pide permiso a Bills para poder retirarse, quedando asombrados porque jamás imaginaron a Shenlong humillarse de esa forma. Al reunirse los Saiyajins, Picoro mete las narices donde no lo llaman y menciona que solo hay 4 Saiyajines de corazón puro, ignorando a Vegeta, pero el maestro Roshi lo defiende al igual que Mil. Ya Goku ansioso le dice a Vegeta que hagan el ritual, pero Vegeta medio que no estaba de acuerdo y se quejó. Luego Goku le dice que después lo harán con él, ahora que comiencen. Se toman todos de las manos y se transforman en Super Saiyajin, haciendo que Goku de igual manera se transforme, creando muchas ondas de energía, pero Goku estaba un poco dudoso si en realidad esa era una fase suprema. En ese instante producen destellos y todos quedaron impresionados. Whis le dice que no es un Super Saiyajin fase dios y que no debería darle energía sino su espíritu, además que tiene que haber 5 Saiyajines más 1, o sea 6 Saiyajines para que se pueda concretar el ritual. Bill se eleva para destruir el planeta y Videl interfiere, diciendo que ella tiene un Saiyajin en su vientre. Gohan, como es medio lento, capta tarde la noticia, pero luego se siente muy dichoso porque será el padre, y Goku orgulloso porque será abuelo. Bills, al notar que nadie lo hace caso, se molesta y le dice que se apuren. Nuevamente todos se toman de las manos, pero ahora es con Videl. En eso Bills escucha un latido de corazón y empieza a sentir al parecer un ki distinto. Nuestros amigos cierran los ojos para darle su espíritu a Goku. Todos se transforman en Super Saiyajin a voluntad. Del vientre de Videl sale una luz, el cual cubre a todos, haciendo que Goku se transforme en Super Saiyajin, y en ese instante Whis también siente el ki divino de Goku, haciendo que Bills se emocione. Las nubes se tornan de un color dorado, cubriendo por completo el crucero y formándose como un tornado. Sale un enorme rayo de poder que expande las nubes y se ve como en segundos pasan todas las estaciones del año, impresionando a todos. Ya todo está por finalizar cuando Goku le envuelve un poder color rojizo, y en ese instante Goku al final logra la transformación de una fase divina. Todos se quedan con la boca abierta impresionados de tal evento. Goku se había puesto más delgado, más joven, pero con su cabello de color rojo. Bills aplaude y le dice que al fin se acabó la espera. Goku muy feliz le dice que está muy emocionado. Se mira y siente que es muy poderoso, pero no podía describir semejante poder, pero tanto como Bills y Goku, ellos se sienten muy emocionados. Algunos no creían que Goku estaba en una fase divina porque no sentían su ki. Whis responde que tal ki solo lo pueden sentir los dioses, pero los terrestres normales no. Kaio-sama recorre todo su planeta por desesperación, porque esto era un acto muy grave, porque si dejaban enojar a Bills, destruiría todo el sistema solar. El antiguo supremo Kaioshin le habla a Kaio-sama, echándole la culpa que si algo terrible pasa será por el Kaio-sama, haciendo que la cucaracha solo pida perdón. Ahora ya está Goku y Bills mirándose fijamente. El dios de la destrucción le dice que muestre algo de poder que adquirió. Goku va a atacarlo, pero no puede controlar su poder, entonces pide primero probar su poder con un Kamehameha. Goku prepara su poder, mientras tanto Bulma le dice que de una vez acabe con ese gato engreído, y Vegeta le tapa la boca porque es una falta de respeto. Goku, utiliza tu poder como Super Saiyajin fase dios y haz pedazos a ese sujeto tan presumido. Goku en ese momento lanza su poder y a la verdad parecía una Genkidama porque era muy enorme. Goku aún seguía con su asombro por su poder y muy confiado le dice que ya es hora de pelear. Se va con todo a atacar a Bills, pero Bills detiene todos sus golpes con una sola mano. Y ahora es el turno de atacar de Bills, conectando todos sus golpes a Goku. En eso nuestro Saiyajin favorito quiere dar un gran puñete, pero Bills se le adelanta y le da uno en toda la cara, haciéndolo caer. Todos pensaban que Goku ya valió, cuando de repente Goku sale disparado del mar hacia Bills queriendo conectar un golpe, pero Bills es muy rápido que termina metiendo más golpes a Goku. Goku le dice que ya está agarrando confianza y se eleva aún más al cielo. Bulma con los demás no quieren perderse la pelea y se van en una máquina a seguirlos, mientras Vegeta
Vegeta solo observa desde lo más alto del crucero. Por otro lado, vamos a ver a Pilaf y sus amigos queriendo buscar las esferas. Antes querían comer algo, pero al notar que no hay música, piensan que ya acabó la fiesta y por lo tanto ya no hay comida. Cuando Whis aparece detrás de ellos preguntándole si quieren comer con él, pero Mai le pregunta quién es usted, señora. Y después de pensarlo dicen que sí. Whis se mata de la risa como toda una señora. Ahora vamos a la pelea de Goku y Bills, donde Goku al fin pudo detener un golpe del dios de la destrucción, a lo que él crea una gran bola de energía semejante al sol y la lanza sobre Goku, haciendo que la nave donde estaba Bulma y compañía salgan volando de ahí. La única que gozaba de tal desmadre era la hija de Krillin. Y por fin también Piccolo sentía confianza porque el poder del Super Saiyan Fase Dios estaba perfeccionándose poco a poco, y Vegeta también sonríe. Ahora Goku y Bills comienzan a pelear nuevamente y Bills contraataca, pero Goku le dice que no sabe cuánto esperaba este momento y coge a Bills por la espalda y le da los mismos golpes que le dio en el planeta de Kaiosama. Primero fue un golpe en la frente, luego uno en la espalda, a lo que Bills responde que no pensaba que era un tipo vengativo, pero lamentablemente a él tampoco le gusta perder y que ya era momento de empezar la verdadera pelea. Soy Gamperchito y hasta aquí acaba el video de hoy. Regálenme su like y comenten, chicos, para más contenido como este. Nos vemos. ¡Qué buen servicio!